Sí, recibí un llamado al cuartel informando de un accidente vehicular ahí en la ruta 5, kilómetro 83 aproximadamente, donde estaban involucrados cuatro vehículos. Se desplazaron dos unidades hacia el lugar y, bueno, había una de las personas estaba atrapada dentro del vehículo, no con muchas lesiones, pero se procedió al rescate con todos los equipos de movilización. Aparentemente, ¿cómo es que habría acontecido? ¿Cómo fue esta colisión y cuatro vehículos, más o menos de similares características, los vehículos o alguno de gran porte? Está involucrado un camión de mediano porte y dos otros todos vehículos chicos. Eso lo va a establecer la del peritaje, bien no tenemos la información de cómo sucedió. Quedó en el lugar la policía y bueno, va a hacer las actuaciones pertinentes. ¿Solamente la persona que se encontraba así atrapada en el vehículo fue la que tuvo algún tipo de lesiones o las otras personas también? Fue derivada por la ambulancia acá de la cooperativa otra persona más que tenía dolores lumbares y cervicales para una mayor para una mayor información ahí en el hospital. Iban a hacer más análisis y estudios. Claro. Y también, o sea, fue todo de impacto más bien frontal, hubo tumbos, digamos, Y ¿cómo no, fue? ahí el más involucrado es un auto sedán que recibió un impacto trasero y después se desplazó y chocó contra otro vehículo que venía de frente. Pero bueno, las lesiones a simple vista no eran graves. Claro. Más o menos la cantidad de personal que estuvo abocado en esta situación, considerando de que fueron varios los vehículos siniestrados. Sí, estuvieron involucrados varias instituciones, pues estuvo la policía local, el personal del DUAR, gente de tránsito, las ambulancias del sistema de mutual de la cooperativa y bomberos, asistió con 10 bomberos, más y dos unidades prestadas. ¿Y las personas que se vieron involucradas en el siniestro son oriundas de Villa Genaverano o de la zona? Eso quedó en la formación, hay algunos que, una persona creo que es de Villa General Belgrano y las otras son de otras localidades de acá del Valle. Así, más o menos todo el operativo, que también imagino que el personal de tránsito tuvo que allí parar la circulación y generar, ¿cuánto Sí, duró más o menos la es un situación? horario pico, ¿no? Hay ¿Sí? mucho movimiento en la Ruta 5 en este horario, igual que a la mañana temprano. Había muchos vehículos y bueno, estuvo trabajando el personal de tránsito junto con la policía y para habilitar lo más rápido posible la ruta. En el momento que nosotros retornamos al cuartel, quedó la policía con el tema de tránsito y bueno, para también desplazar los vehículos, supongo que a las comisarías. Claro. Así que más o menos en el caso de los bomberos que asistieron con dos dotaciones y implementaron también toda la movilización con unos 11 bomberos, más o menos. 11 bomberos en total, sí. Dos vehículos personal y 11 bomberos. Claro. Y la ambulancia fueron dos ambulancias que fueron convocadas por el servicio. Exacto. Bien, ¿algún detalle más como para agregar? No, eso nomás que se cuide mucho de la ruta, que la verdad que está bastante, con mucho tránsito en ese horario pico, cuando después de dar el peritaje de la policía, de ver qué es lo que sucedió bien.